Ciudadanos con discapacidad visual aseguran que el uso de la tecnología ha sido una de las dificultades para encontrar oportunidades de trabajo en el país. Avance, valga la redundancia, con respecto a su desarrollo, pues hay momentos de que la persona con discapacidad tiende a quedarse un poquito relegada. Sin embargo, hemos venido viendo que los avances tecnológicos han sido un aliado importante en cuanto a los espacios educativos y espacios laborales. En los espacios educativos podemos ver, por ejemplo, verbalizadores de pantalla que nos han apoyado en cuanto a la utilización de las redes, hablando de internet y redes sociales también. Guillén explica que los empleadores temen a las adaptaciones que implicarían brindarles la oportunidad a los solicitantes. El empleador tiene el deber de adaptar puestos para que la persona con discapacidad pueda laborar. Sin embargo, esto no es como un cuchillo para el empleador, sino lo que es que la persona o el empleador puede solicitar el descuento, digámoslo así, de lo invertido en ajustes razonables, es eso lo que se llama la adaptación de puestos. Esto lo puede deducir, digámoslo así, del impuesto anual que paga ante el Estado. Esto lo pueden encontrar en la ley 822, que es la ley de concertación tributaria. En su artículo 39, inciso 10, dice que los ajustes razonables que el empleador realice para facilitar un espacio para la persona con discapacidad son deducibles de impuestos. Es decir, la ley es para los nicaragüenses. Ahí no dice para empresario o para el Estado, es para los nicaragüenses. Entonces, toda empresa que se rige con la legislación nacional está primero obligado a cumplir con lo establecido en la ley 763 y por supuesto tiene el beneficio de la ley 822. Desafortunadamente en muchas instituciones, muchas empresas, para ser exacto, han emitido comentarios como prefiero que me multen y no contratar a una persona con discapacidad. ¿Esto por qué lo hacen? Porque han venido, digámoslo así, malentendiendo la ley. Se les ha aclarado específicamente, así como lo estoy haciendo yo ahorita, no se les ha aclarado a ellos mismos. Noticias 12, Darlene Tellez.